Buenos días. Hola. Pero hoy vas a hacer algo, vas a hacer el cardio. Sí, como todo aquí. Dale, dale, dale. Yo, de verdad, que no entiendo. ¿Para qué te mandas tanto cardio, que entrenamiento, que pastillitas? No vale. Yo que tú, me retiraba. Eso yo, ¿eh? No vale. Pero tendrás calculada la cantidad exacta de cafeína que estás tomando, ¿no? No. No sé, un puto café. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Dónde vas con tantas pastillas, tío? Parece mi abuelo. Te va a petar un riñón, ¿eh? Pero seguro. No llegas vivo a los 30. Y así metes para la Wanda, tanto influencer, tanta apoyada. Que sois todos unos vagos. Ya no movéis un dedo, tío. Es todo ahí, dar el pegote. Que sois todos. No hacéis nada. No hacéis nada, tío. Todo ahí, vivir del cuento. Os te ponía a picar piedra en una cantera, tío. A todos estos perros flauticos que salís por YouTube, Instagram y todo eso. Así te lo digo. ¿Ya terminaste? ¿Tienes algo más que decir? No. Vale, pues me voy a entrenar. Venga. Esto que acabáis de ver, siento deciros que es una realidad. Pero no solo una realidad que me pasa a mí, que al final soy la persona que se expone detrás de esa cámara, sea en YouTube, sea en Instagram, sea en TikTok o en cualquier otra red social, ¿vale? Esto que acabáis de ver es un día a día. Es lo que vais a tener que vivir todos los que estéis viendo este vídeo, todos los que queráis llegar a un objetivo en vuestro día a día. No penséis, y quitaros eso de la cabeza, de que vais a llegar a conseguir algo sin recibir críticas, sin leer cada día, o cada semana, o cada mes, aunque sea 1, 2, 100 o 1000 mensajes o comentarios de gente que trate de tiraros por el suelo. No caigáis en el error, y digo caer en el error porque yo soy la primera persona que se equivoca, de querer contentar a nadie. Porque la realidad es que nunca vais a contentar a todo el mundo. Incluso este mismo año, de forma inconsciente, porque al final, cuando uno ya lleva tantos años expuesto, como en mi caso, ¿vale? Uno se autoengaña diciendo no. Es que yo no hago esto para demostrar nada, yo no. O sea, la temporada empezó con el regional como empezó, ¿vale? Y eso te enciende. Lees los comentarios todos los días, ves vídeos todos los días, ves que estás expuesto
cada día y eso te enciende. Y dices, ¡buah! Por mis cojones que os vais a callar, por mis cojones que os vais a callar, por mis cojones que os vais a callar. ¿Y sabéis la realidad? Ese día llega. Llega el día donde el objetivo sale. Ejemplo, Big Man. Ejemplo, Top 5 en Las Vegas. ¿Y sabéis lo que pasa con esa gente que os critica, con esa gente que os inunda a mensajes de mierda? Que se callan durante un corto periodo de tiempo. Y ese corto periodo de tiempo es cuando estás, vamos a decir, en tu máximo esplendor, ¿vale? Porque acabas de llegar a ese objetivo. Y después vuelven. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que no caigáis en el error de autoengañaros, de que en el momento de que lleguéis a ese objetivo que tenéis en vuestra cabeza, que puede ser una competición, puede ser una oposición, puede ser un objetivo laboral, vuestro trabajo, puede ser lo que sea, no caigáis en el error de que cuando de pensar que en el momento que lo vais a conseguir, todo van a ser halagos. Porque no es así. Vivimos en una sociedad de mierda. Vivimos en una sociedad donde hay más gente frustrada que gente que te anima a conseguir tus objetivos. Es una realidad. Cuanto antes asumáis eso, antes vais a emprender vuestro camino. Y antes vais a emprender ese camino con felicidad. Suena surreal, suena típico, suene como suene. Interpretad este mensaje como lo queráis interpretar, pero es la realidad. Os guste o no os guste. Yo cada día, salgan bien o salgan mal los propósitos, los objetivos, recibo mensajes de mierda todos los días. Todos los días hay una persona frustrada con su vida que trata de frenar la mía. Y no caigo. No caigo. Sigo. Continúo con mis objetivos. Continúo ese proceso que empecé hace años. Y así va a seguir siendo todos los días. Tienes que aprender a vivir con eso. No te queda otra. Si frenas, les estás dando la razón. Si paras en ese proceso hasta conseguir tu objetivo, por cuenta de unos mensajes, por cuenta de personas ajenas a ti, estás dándoles la razón. No caigas en ese puto error. No lo hagas. Y me da igual que le des like a este vídeo, que lo compartas, haz lo que te dé la puta gana. Eres libre. Yo no te estoy obligando ni me va a solucionar la vida que le des un like a este vídeo. Lo que quiero con este vídeo es que te mentalices. Lo que quiero con este vídeo no es venderte absolutamente nada. Para eso están otros canales. Lo que quiero es que te des cuenta de las cosas. Y de que esta es la realidad. A mí me renta más meteros eso en la cabeza, que os acabéis dando cuenta de eso, que acabéis abriendo los ojos, a que veáis un día a día en mi vida que sea repetitivo. Comida, entrenamiento, comida, entrenamiento, comida, entrenamiento. Ya estáis cansados de eso. Ya estáis saturados de eso. En 2023... no es que vayan a cambiar muchas cosas, sino que vamos a intentar ofrecer otro contenido. Que cuando, en este caso vosotros, veáis los vídeos, no solo veáis entrenamiento, no solo veáis dieta, sino que veáis un mensaje. Y que cada uno lo sepa interpretar y lo sepa plasmar en su día a día, que puede ser fitness,
o no. Puede ser cualquier otro tipo de rutina. Hagas o no hagas deporte, me da igual. Es un mensaje común. Esto que acabáis de ver al principio es vuestra vida. Meteroslo aquí, poned el foco y nunca, nunca frenéis el proceso. Pero tendrás calculada la cantidad de tomas que tomas de cafeína, ¿no? Ah, vale, disculpa. Bueno, empiezo, ¿no? ¡Toma dos! Subo un momento. Repite el micro. Eso te va a matar. Te va a petar un riñón. Vale, ahora sin hablar, solo gesticular. Y encima no llevas el micro, cabrón. Pero se escucha bastante. Me falta de cosas. Me quedo bastante. ¡Ya terminaste! ¡Ya terminaste! ¿Ya está? ¿Ya terminaste? ¿Tienes algo más que decir? ¿Tienes, no sé? Y más duro. Vale. Con más calor. Uno, dos y tres. No.